Noticias de Bolivia de hoy 23 de agosto. Loza anuncia que cientos del Chapare irán a la marcha en defensa del gobierno y descarta que sea apoyo a Alanes. El senador del MAS, Leonardo Loza, anunció que desde el Chapare se prevé que cientos de personas lleguen a La Paz para el jueves 25 de agosto y participen de la marcha en apoyo al gobierno de Luis Arce. La marcha del jueves se convocó para dar respaldo al presidente Luis Arce frente a movimientos que el MAS considera desestabilizadores, como el generado por el censo de Santa Cruz y de los cocaleros de Yungas que exigen el cierre del mercado de Arnold Alanes. Se generó susceptibilidad porque Arnold Alanes, quien tiene afinidad con el MAS, anunció que para el jueves también realizará una marcha con banderas blancas y una asamblea en el marco del conflicto de cocaleros de Yungas. Consultado sobre si los cocaleros del Chapare apoyarán a Alanes, el senador Loza señaló que ese es otro tema, así que no vamos a confundir ni vamos a mezclar un tema con el otro, sostuvo. Dijo que no tiene información si Alanes también participará de la marcha en defensa de Luis Arce, pero señaló que esa movilización es para todos los que creen en la democracia y el gobierno. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. En el conflicto cocalero, la policía gasificó a Debcoca haciendo y dañando esta instalación. Los daños ascienden aproximadamente a 20.000 bolivianos, afirman los productores de coca. Debido a los enfrentamientos de la policía y los productores de Adepcoca, sus instalaciones sufrieron destrozos por los gases lacrimógenos lanzados la jornada de ayer, afectando también a sus socios que se encontraban en el lugar. El día de ayer hemos sido arremetidos con todo por la policía. Como ustedes pueden ver, no han respetado oficinas, no han respetado galpones donde nuestros socios estaban acobijados, personas mayores, niños, acá llegan todos los socios productores, ¿no?, con sus familias. El jueves también se estaría movilizando ante el llamado de Arnold Alanes, quien realizará una marcha y posterior asamblea en sus predios del mercado paralelo de la hoja de coca, por lo que llaman también a sus productores a defender sus instalaciones. Está convocando también al sector de Cochabamba, van a ir del sector de Chapare. Ahora vemos que el día jueves están queriendo tomar nuestra Adecoca departamental, y eso como Yungas no lo vamos a permitir. Marcha de unidad por el pacto de unidad del MAS. Llegarán cientos de cocaleros del trópico. El Pacto de Unidad convocó para una marcha en apoyo al gobierno de Luis Arce para este jueves 25 de agosto. Se llevará a cabo en el centro de la ciudad de La Paz. El senador del MAS, Leonardo Loza, ratificó la marcha y anunció que cientos de cocaleros del trópico llegarán para masificar el bloque del Pacto de Unidad. Nosotros nos hemos reunido, nos hemos organizado a cientos de compañeros. Para no dar número exacto, vamos a estar presentes acá en la ciudad de La Paz para participar de calco de esta marcha, convocado por el Pacto de Unidad y nuestro gobierno. Considero que sí, está convocado nuestro presidente, vicepresidente, nuestros ministros, todas las autoridades, incluido nuestro hermano Evo Morales. En la oposición califican de sin sentido la marcha, a no ser que la misma sea en contra de Evo Morales. Mencionan que el único que busca desestabilizar a un golpe de Estado al gobierno de Luis Arce es Evo Morales. No tiene ningún sentido esas marchas para darse un baño de popularidad. La marcha debería ser contra Evo Morales, que es el único que quiere dar golpe de Estado. Yo diría que esa marcha tiene sentido solo si es en contra de Evo Morales. Porque ustedes ven a alguien de oposición queriendo hacerle golpe de Estado al presidente Arce. Yo lo que veo son regiones movilizadas por un censo que manda la ley. Entonces es Evo Morales quien quiere robarle la silla presidencial al presidente Arce. De manera que presidente Arce no apunte a la oposición con ese dedo acusador. Apúntele a Evo Morales, que es el único que quiere darle golpe. La única federación que no participará de esta marcha en apoyo al gobierno de Arce es la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Atahuari. Justamente quienes no van a participar de la marcha del Pacto de Unidad son los Ponchos Rojos, a pesar de que ratifican el apoyo al presidente Luis Arce. Trabajadores campesinos Túpac Atahuari no formarán parte de la marcha en apoyo al gobierno de Luis Arce. Dicen estar molestos por el accionar de los ministros, que hacen quedar mal al gobierno, por ello piden reunión con el presidente. Sí, hemos tratado esto, tenemos una reunión Pacto de Unidad, los hermanos de Pacto de Unidad han dicho, hermano, algunos ministros están descumpliendo a nuestras provincias, están pidiendo audiencias, no hacen caso. Por ejemplo, el ministro del Desarrollo Rural Tierra, Remy González, es un ministro muy mañoso, ya no quiere coordinar con la región Túpac Atahuari, y más con los 20
Comité de Federaciones Provinciales. Por eso los hermanos ejecutivos están muy molestos. Por eso ya mañana mismo, ahora mismo, podría despachar nuestro presidente a ese ministro. Ministro de Obras Públicas, no creo que, seguramente no está coordinando con nuestros hermanos ejecutivos. Por eso nosotros no estamos molestos para nuestro presidente, no nuestro hermano Lucho y David, sino para esos ministros que no están queriendo coordinar con órganos sociales, hermanos. El ejecutivo de este sector anunció que están a favor del gobierno y respaldan a Arce. Por ello convocarán a una multitudinaria marcha en apoyo al gobierno. Analizan aún la fecha. Totalmente nosotros respaldamos a nuestro presidente Luis Arce Catacora y nuestro David Chicoanca. Por eso, como Federación Departamental, como 20 provincias La Paz, queremos demostrar la unidad. Otra vuelta, creo que algunos organizaciones pequeños se están llevando la bandera. Que la Federación Túpac Katari se fuera una pequeña organización. Nosotros somos una grande organización, los 20 provincias, ¿no? Entonces, por eso nosotros no vamos a poder marchar el día jueves. Sí, otra fecha vamos a marchar, ¿no? Apoyando a nuestro hermano David Chocoanque y nuestro hermano Luis Arce Catacora. Ponchos Rojos del Departamento de La Paz pedirán el cambio de dos ministros de Estado por no cumplir con las reuniones programadas con estos sectores. Uno de ellos, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, y el de Obras Públicas, Edgar Montaño. Parlamentarios de oposición han anunciado que van a convocar al ministro de Gobierno para que presente un informe oral de cuánto gasta el Estado en lanzar gases lacrimógenos. Hace casi un mes que las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen viven a diario enfrentamientos entre cocaleros y la policía. Respiran gases lacrimógenos y tiemblan con las dinamitas. ¿Pero quién regula el uso de estos artefactos? Opositores pedirán una petición de informe oral al ministro de Gobierno por el uso excesivo de gases lacrimógenos, ya que calculan por día se utiliza más de 500 gases, cada uno a un costo de 15 a 20 dólares. Es decir, que por día el Estado estaría gastando entre 10.000 dólares, custodiando un mercado privado y además ilegal, según el diputado Alberto Astorga. Un gasto de 15.000 a 20.000 dólares, pues, es realmente indignante para el país. Ahora peor que estamos en una situación crítica económica en Bolivia. Y en ese contexto esto es un mal uso, incluso se podría decir, del dinero del Estado. Nosotros le vamos a enviar una petición de informe escrita, detallada, para que nos diga cuánto se está gastando en gases lacrimógenos en estas semanas de conflictos en ADEPCOCA, y de esa forma, pues, incluso se le puede hacer una responsabilidad directamente al ministro de Gobierno, al comandante de la policía, por realizar estos gastos insulsos que van en contra de la economía del país. Por su parte, cocaleros utilizan dinamitas para contrarrestar los gases, explosivos que no deberían ser utilizados según la ley. El diputado del MAS, Freddy López, sostuvo que el ministro de Gobierno se aplazó al no detener a quienes portan estos explosivos, por ser ilegal su portación y su uso, ya que la ley dice que solo mineros pueden utilizarlo en la mina. La ley 400 indica claramente de que el uso de dinamita es específicamente para lo que es el trabajo en interior mina. Creo que dentro de lo que eso se marca, de que si las personas que estuviesen manejando ahí afuera o acá en la calle, la aportación está sancionado con de 6 meses a 2 años de cárcel, y es lo que tienen que aplicar, ¿no? Bueno, en algún momento nosotros dijimos de que hay autoridades, hay ministros que no están ayudando mucho a lo que es a nuestro presidente Lucho, ¿no? Existen leyes, normas y disposiciones que están establecidas en el territorio nacional, pero pocos acatan las mismas. Parlamentarios dicen que ni el gobierno central lo hace. Noticias de Bolivia de hoy.